Al fin te encuentro. Massa Creek. Doctor Massa Creek. Increíblemente guapo, con un excelente sentido del gusto. Qué lástima que un joven tan apuesto resultara ser un maldito psicópata. ¡Sangre, vísceras, violencia y dolor! Sí, soy un hombre terrible. Pero, a pesar de mi claro deseo por la violencia, soy capaz de crear arte. Crear, hacer cosas, sanar. ¡Contempla mi creación! Yo la creé, la cosí con gatitos, la resucité. Investida con conciencia. Por cierto, el gorrito lo hizo ella mismo. ¡No tiene nada más que a mí! No camina bien, así que no puede escapar. Me debe su vida, amarme por siempre, mi pequeña mascota. Y su nombre es Mimi. ¿Mimi? ¡Mimi! ¡Mi! ¡Basta de charlas! ¡Es hora de operar! No puedo recordar. ¿Alivia el dolor o te mantiene consciente? Bueno, la única manera de descubrirlo es... Mimi, no mires. Llévalo arriba. Y no mires qué hay dentro. No mires qué hay adentro. Paciencia, humildad y sacrificio. Cualquier cosa que Massa Creek quiera, Mimi interpretó que servirle es la llave a su corazón. Ella es útil, por lo tanto, es necesaria. Y cree que es amada. Sin embargo, el núcleo de su relación era... ¡Ay! El miedo. Te dije que no mirarás dentro. Es realmente tan difícil. ¿Qué es lo que no entiendes? Lo siento. Por favor, lo siento mucho. Por favor, solo no... Oh, vamos, Mimi, ¿qué pasa? Sé que nunca me desobedecerías. Vamos, ve a tu habitación, yo limpiaré esto. Sí, nunca me desobedecerías. Así es como viven Massa Creek y Mimi en su propio pequeño mundo. Dos psicópatas, como dicen, lejos de la multitud, le gritan demasiado fuerte. Ahora, ¿puedes adivinar quién es el villano aquí?